Dios le bendiga más. Amén. Estamos agradecidos con el Señor por cada una de las bendiciones que Él nos da día a día, porque Dios día con día nos da bendiciones. Amén. Y así le voy a invitar a que abra las Sagradas Escrituras en Primera de Corintios, su capítulo 9 y versículo 24. Vamos a estar ahí meditando la palabra del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este lugar, amados hermanos, aleluya. Sabemos que toda palabra, mis amados, aleluya, nos ayuda, bendito Dios, para seguir hacia adelante y no desmayar. Primera de Corintios 9, gloria a Jesús, versículo 24. Maravilloso Jesús, aleluya. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Padre, Hijo, Espíritu Santo, te agradecemos, Dios de gloria, en esta preciosa palabra, Señor, por tu palabra, Señor, por cada momento, Dios mío, que nos permite, Señor, entrar a tu presencia, Dios amado. ¿Quién entrará a tu santuario, Señor, en su aleluya? El limpio de manos y de corazón puro, Señor, aquel Dios mío amado que no se ha vuelto, Señor, al engaño, Señor, a la falsedad, poderoso Rey, sino que ha guardado su corazón y todo su ser, Dios amado, para poder entrar, oh Dios mío santo, a tu presencia, Dios de gloria, porque usted es santo, tres veces santo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada hermano, Señor, que será bendecido con su palabra, Maestro Divino. Gracias por cada amigo, Señor, que será bendecido, poderoso Dios, por su palabra, Espíritu Santo. Sea usted, Dios mío, tocando la vida. Sea usted redarguyendo, Padre, a través de su palabra, Señor. Sea usted exhortando, Señor amado. Úsenos, Señor, es de tal manera que nosotros te daremos toda gloria y toda honra, poderoso Rey, porque tu palabra es palabra viva. Maravilloso Dios, te adoramos, Jesús. Puede sentarse, mi amado, aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Ceguera espiritual le he llamado, gloria a Jesús, aleluya, a este tema, bendito Dios, aleluya. Pero Pablo, mis amados hermanos, está hablando y hace, y él habla, gloria sea el Señor, y explica, está comparando, bendito Dios, está diciendo una palabra de cómo, alabado sea el Señor, aleluya, el ser humano, gloria sea el Señor, para ganar premio, para tener una vida exitosa, bendito Dios, se tiene que esforzar, gloria sea el Señor. Y es lo que está haciendo una comparación, y habla de aquellos que corren en un estadio y que todos, dice, corren para obtener un mismo premio, pero solo hay un premio, y usted sabe la cantidad de personas que corren en ese estadio para poder obtener un solo premio, que solamente se lo lleva, mi amado, un grupo, bendito sea el Señor, aleluya. Y él está hablando esta palabra, pero es lo que él quiere, alabado sea el Señor, es llevarlo a lo espiritual, bendito Dios. Gloria a Dios. Y mira el consejo que él dice, bendito Dios, aleluya. Dice, gloria sea el Señor, corred de tal manera que lo tengáis. Alabado sea el Señor, aleluya. Bendito Dios, pero no está hablando en lo espiritual, mi amado hermano, aleluya. Y dice en Primera de Pedro, bendito sea el Señor, que el fin, aleluya, el propósito, mi amado, del Evangelio es para vuestra salvación, aleluya. Es para la salvación de vuestra alma, bendito Dios, aleluya. Entonces, mi amado hermano, Pablo, el consejo que nos dice, correr, pero de tal manera que lo tengáis, aleluya.
aleluya, sin dudar, mi amado hermano. Pero sabe que hoy en día, bendito sea el Señor, hay muchos que están seguros, bendito Jehová, aleluya, que están caminando y según están seguros en la salvación, están seguros en el reino de los cielos, pero aquel día dice, alabado sea el Señor, que habrá sorpresa, que muchos le dirán, alabado sea el Señor, predicamos en tu nombre, hablamos en tu nombre, sanidades, milagros hicimos en tu nombre, pero Jehová le dirá, no los conozco, aleluya, bendito sea el Señor. Porque muchos están corriendo, muchos están caminando, gloria sea el Señor, bajo el nombre del Evangelio, bajo el nombre que aman a Dios, aleluya, pero aquel que ama a Dios aborrece las obras de la carne, aborrece el pecado, mi amado hermano, aleluya, y hay una ceguera espiritual, bendito sea el Señor, y dice que cuando hay ceguera espiritual es que la vista es muy corta, bendito Dios, aleluya. Poderoso Jesús, y está hablando y dice, la vista es muy corta y por eso son ciegos, bendito Dios, aleluya. Poderoso Jesús, gloria a Dios. Y así, mi amado hermano, aleluya, cuántos ciegos, aleluya, pero hay uno que puede abrir la vista, mi amado hermano, hay uno, aleluya, que quita toda escama, que quita toda ceguera espiritual, porque muchas veces, aleluya, no queremos predique, bendito sea el Señor, aleluya. ¿Sabe? Primera de segunda de Pedro, versículo capítulo 1 y su versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, oiga todas las cosas que debe tener aquel que no es ciego espiritual, bendito Dios, y aquel que no tiene todas estas cosas, dice la palabra del Señor, que es un ciego y tiene la vista corta, bendito Dios, aleluya, a la piedad dice afectos fraternales y al afecto fraternal amor, bendito sea el Señor. Y ahí mismo, segunda de Pedro, capítulo 1, gloria sea el Señor, en el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Bendito sea el Señor, aleluya. Hechos 3:19 dice, convertíos y arrepentíos, para que vuestros pecados sean borrados, aleluya, y vengan de Dios, aleluya, momentos de refrigerio, bendito sea el Señor. Si usted no se arrepiente, si usted no se convierte, sus pecados no han sido borrados, bendito sea el Señor. Se necesita una conversión, se necesita arrepentimiento de corazón, mi amado hermano, aleluya. Y primera de Pedro habla, capítulo 4, aleluya, que así como el Cristo padeció en la carne por usted y por mí, que también nosotros nos armemos de ese mismo pensamiento, aleluya. Pero no todos queremos sufrir, mi amado hermano, aleluya. No todos queremos padecer, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe que nadie va a padecer lo mismo que el Señor Jesucristo padeció? Aleluya. Él padeció todo lo que sufrió por nuestros pecados. Jehová mismo dice en Isaías 53 que en él no hubo maldad ni hubo engaño en su boca. Aleluya, pero que por lo tanto, aleluya, lo iba a poner entre los grandes. Bendito sea el Señor. ¿Y cuánto estamos padeciendo nosotros? Aleluya. Por el Evangelio, gloria a Jesús. No muchos queremos padecer, bendito Dios, aleluya.
Y no es tanto lo que vamos a padecer. Nadie va a padecer igual que el Señor Jesucristo. Ya padeció Él. Aleluya. Nadie más va a pagar por nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados. Él pagó por nuestra salvación, mi amado hermano. Aleluya. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tener una vista amplia en lo espiritual y poder anhelar, aleluya, las cosas de arriba. Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, que todas las demás cosas van a venir por añadidura. Pero muchas veces queremos las añadiduras antes que buscar la justicia de Dios y el reino de los cielos, asegurar esa salvación, mi amado. Aleluya. Y hay que asegurar primeramente la salvación. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Abstenernos de todo pecado. Romanos está hablando, mi amado hermano. Aleluya. Romanos, aleluya, 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aleluya. Romanos habla, mi amado hermano, aleluya, desde que olvidemos el pecado, que dejemos atrás el pecado, toda obra de la carne, y que andemos en el Espíritu. Bendito sea el Señor. A Nicodemo le dijo que había que nacer del agua y del Espíritu. Bendito sea el Señor. Aleluya. Del agua, por cuanto hay que ser bautizado, bendito Dios. Pero ahí, mi amado, el ser bautizado, después comienza un proceso, alabado sea el Señor, aleluya, en el cual hay que ser bautizado en el Espíritu. Bendito Dios. Aleluya. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Del Espíritu, por lo tanto, usted, mi amado, se va a olvidar de las malas mañas, va a dejar idolatría, va a dejar pecado, adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, mi amado, hechicería, aleluya, borrachera, todo esto, mi amado, aleluya. Pero hoy, mi amado hermano, aleluya, no se quiere dejar todas las cosas, las obras de la carne. Bendito Dios. Y dice, viviendo en el Espíritu, desechando las obras de la carne. Bendito Dios, usted no puede estar en lo oculto queriendo hacer algo, sabiendo que es pecado. Esto no se trata de nosotros, esto no se trata de usted, esto no se trata de mí, mi amado hermano. Aleluya. Se trata del Evangelio de Cristo, se trata de Dios, para que la palabra del Señor y para que Él no sea blasfemado. Bendito Dios, no sea pisoteado. Alabado sea el Señor, ya sufrió una vez, mi amado hermano. Aleluya. Y fue injuriado, fue herido, fue abatido, mi amado hermano. Aleluya. Y aún se sigue haciendo daño cuando la persona en oculto, en los secretos, bendito sea el Señor, aleluya, usando su cuerpo, aleluya, para lo desagradable. Bendito Dios. Aleluya. Porque ya Él dice, vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, por lo cual cada uno de nosotros se tiene que guardar. El joven, dice la palabra del Señor, tiene que agradar a Dios. No es agradando al hombre, no es agradando a la mujer. Bendito sea el Señor. Dice que el joven tiene cuidado de agradar a Dios. Y ahora en día, mi amado, aleluya, en los cultos, en los secretos, queriendo hacer lo que no conviene. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y el pecado siempre sale a luz. Y muchas veces por el mismo pecado hay mortandad espiritual. Por eso a veces el pueblo está apagado, porque hay pecado dentro de la iglesia, dentro de la congregación, dentro de tu vida, dentro de tu corazón. Aleluya. Y por eso muchas veces el pueblo viene apagado, y a veces nos preguntamos, ¿por qué será? Aleluya. El pecado, mi amado, aleluya, el pecado duerme. Aleluya. El pecado desvanece. El pecado, aleluya, da muerte espiritual. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y ya después no se quiere cantar, no se quiere orar, no se quiere ayudar, no se quiere congregar. Bendito sea el Señor. Aleluya. Levante su cabeza en todo lugar. Alabado sea el Señor. Viva la palabra del Señor. Viva en obediencia, mi amado. Hay dos cosas. Usted quiere bendición o quiere destrucción para su vida, para su casa, para su familia. Dios es claro en su palabra. Aleluya. Quiere bendición, tiene que haber
bendito sea el Señor, aleluya. Mira el consejo de Pablo. Corran, corran este evangelio, caminen este evangelio. Esta palabra del Señor, caminen, no se detengan. Bendito Dios, aleluya. Pero corran de tal manera que obtengan el premio. ¿Y cuál es ese premio? Que usted y yo vamos a ser merecedores, mi amado, aleluya. Mira, este evangelio no se predica de gusto. Santo, aleluya. Poderoso Dios. Mire, si esto fuera en vano, mi amado, aleluya. Nadie predicara este evangelio. Ni aún el mismo Jesucristo hubiese venido a dar su vida. Ni aún el mismo Dios Todopoderoso hubiese dado a su Hijo. Este evangelio se predica para la salvación de cada una de nuestras almas. Aleluya, bendito sea el Señor. Poderoso Dios, aleluya. Cuando conocemos a Cristo, cuando venimos a los caminos de Dios, es para andar en vida nueva, dice la palabra del Señor. Ya no podemos andar en la misma vida antigua. Ya no podemos andar en los mismos, haciendo las mismas cosas de antes. Aleluya, bendito sea el Señor. A veces queremos vivir igual. ¿Cuál es la diferencia, mi amado hermano, entre un cristiano y un, entre un impío, un mundano, un pagano, mi amado? Tiene que haber una diferencia. Alabado sea el Señor. La palabra del Señor no es en vano. En el momento quizás te va a ofender. En el momento te puede caer mal el predicador. En el momento te puede caer mal quien te esté exhortando. En el momento te puede caer mal aquella persona que te está diciendo: no hagas esto porque es pecado. No hagas esto porque hay alguien que te ve. Pero sabe, yo te voy a decir algo: que mientras tú seas obediente, aleluya, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Dios va a hacer cosas, aleluya, que tú mismo te vas a asombrar. Bendito sea el Señor. Ese es el cambio de vida. Ese es, mi amado hermano, andar en el Espíritu. Ese es lo que Dios quiere. Que dejemos las cosas viejas, las cosas pasadas. Bendito sea el Señor. Que nos armemos de ese mismo pensamiento con que Cristo padeció por nosotros. Ahora tú que estás padeciendo por Él, ahora a ti sujetarte quieres. Alabado sea el Señor a la palabra de Él, mi amado, porque se hace tan difícil. Bendito Dios. ¿Acaso no fue más difícil, más duro lo que el Señor Jesucristo padeció? ¿Acaso no te puedes aguantar para hacer bien las cosas? Alabado sea el Señor. Y hacerlo por Cristo, porque es para Él, mi amado, aleluya. Y es por Él, bendito sea el Señor. No porque nosotros queramos, aleluya, sacar el pecado. No porque nosotros queramos hacerlo sentir mal. Es la palabra del Señor, mi amado hermano, aleluya. Poderoso Jesús. Dios quiere usarte, porque todos somos útiles en la obra de Dios, aleluya. Hay un llamado de parte de Dios para cada uno, bendito sea el Señor. Tal vez tu llamado no es igual al mío, tu llamado tal vez no es igual que ella o que él, bendito sea el Señor, pero todos somos servibles en la obra del Señor. Pero ¿cómo le vamos a servir? Aleluya. No podemos, mi amado, aleluya. Bendito sea el Señor. Tenemos que limpiarnos de todas estas cosas. Poderoso Dios, aleluya. Efesios 4:22. Bendito sea el Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aleluya. No te dejes engañar. Mire, después vienen las consecuencias. El pecado trae consecuencias. Bendito Dios. Afírmate en la obra de Dios. Afírmate en la palabra de Dios. Es duro, mi amado, es triste. Me ha tocado ver matrimonio. Me ha tocado ver pareja. A ti que
afirma y te asegura que todo va a estar bien. Aleluya. Iba una pareja a la iglesia. De repente ella dejó de ir. La esposa dejó de ir. El esposo me decía, yo le preguntaba qué pasó con ella. Aleluya, ella no quiere venir. Y ni aún las niñas quieren que las traiga. Alabado sea el Señor, mire. Aleluya, la mujer tiene que ser sabia. Edificar su casa. Aleluya, los matrimonios. Aquellos que son esposas. Bendito sea el Señor. Y aquellas que quieren ser esposas también. Aleluya. Aleluya. Abran bien los ojos, jóvenes. Aleluya, busquen un siervo de Dios. Aleluya. Alguien que las honre. Bendito sea el Señor. Miren, mi amado, es bonito cuando hay alguien que las llega a honrar. Bendito Dios, aleluya. Y esta hermana ya no llegaba. Y me dice, no, no quiere venir. Aleluya, y mire el problema de alejarse de Dios. Porque cuando la persona ya no quiere ir mucho a la iglesia, es porque por allá anda haciendo sus cosas. Alabado sea el Señor, es porque anda en el paganismo, anda en la idolatría, anda en el pecado. Bendito Dios, aleluya. Y él seguía yendo, pero a los pocos días también dejó de ir. Mire, mi amada hermana, aleluya. Y mi amado hermano, usted quiere un hogar bonito, un hogar estable, aleluya. Sométase a Cristo. Mire, no se quede, siga adelante, siga avanzando. Si uno de los dos no quiere seguir, usted siga. Bendito Dios, aleluya. Porque lo que pasa es que después también se enfría el otro, se enfrían los dos, aleluya, y fracasa. Ahora están separados. Aleluya, y a mí me duele esto, mi amado, aleluya. Ver esos hogares, esas parejas separados. Ahora está viviendo cada quien por su lado. Aleluya, y lo difícil. Es difícil para una mujer, por eso yo te digo, cuídate. Joven, soltero, soltera, aleluya. Hagan bien las cosas, bendito sea el Señor, para que la bendición de Dios pueda estar ahí, aleluya. Porque lo que comienza mal, termina mal, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y Dios no quiere, mi amado, la maldición, la destrucción para su vida, para su casa. No, Él quiere lo mejor. Aleluya, pero Él solo quiere obediencia. Aleluya. Él solo quiere obediencia, bendito sea el Señor, aleluya. Poderoso Jesús, Romanos 6:11, aleluya. Buen el Señor. Aleluya. Oiga lo que dice Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado, oiga bien. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidades, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Es todo vuestro cuerpo que lo tenemos que guardar para Dios, aleluya. Usted tiene que tener el cuidado de los que van aún hasta tocar. Bendito sea el Señor. Y aún esté tocando a una mujer ajena o el hombre ajeno, bendito sea el Señor. Que no puede estar tocando las cosas que son de idolatría, bendito Dios, aleluya. Porque todo esto tiene consecuencias. No usen sus miembros, dice, aleluya, el pecado. Bendito sea el Señor. Si quieren vivir, aleluya, una vida agradable a Dios, tiene que ser una vida santa, bendito sea el Señor. Pero sabe, mi amado, aleluya, que a través de la palabra, aleluya, es que va a venir el conocimiento
Por eso es necesario que escudriñemos la palabra, que la escuchemos, que la atendamos, que la obedezcamos. Bendito sea el Señor. No basta solamente con escucharlo, sino que hay que ponerla por obra. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Si uno, mi amado hermano, le sabe estas cosas, porque ya pasó también esas cosas, ya pasó aflicción, a mi amado hermano, aleluya, y hemos entendido por la palabra, bendito sea el Señor, que hay que avanzar y correr en el camino del Señor, de modo que obtengamos el premio, la vida eterna, la salvación, como dice Pablo, mi amado hermano, aleluya. Pero ¿cómo la vamos a obtener? Alejándonos, mi amado hermano, de todo pecado, bendito sea el Señor, alejándonos de toda inmundicia, bendito Dios, aleluya. Gloria sea el Señor, alejándonos de idolatría, de hechicería, porque en primera de Pedro, en su capítulo 4, sigue diciendo, basta ya, dice, basta ya de pecado, de idolatría, de hechicería, bendito sea el Señor, aleluya. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho, oiga, lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominable idolatría. Ya basta, mi amado hermano, aleluya. Ya basta de tanto pecado, de tanta inmundicia. Aleluya, hay que limpiarnos, bendito Dios, aleluya. Ya basta de seguir haciendo lo que hicimos en el tiempo que éramos gentiles, que éramos impíos, que éramos paganos, mi amado, aleluya. ¿Sabe qué? Aleluya, ya por el siglo IV. Mire, mi amado, aleluya, aún los paganos se van a dar cuenta. Aleluya, del valor, aún ellos se dan cuenta del valor que tiene una mujer cristiana, del valor que tiene un hombre cristiano, bendito sea el Señor. Aleluya. En este tiempo dice, aleluya, una historia que había un filósofo, bendito Dios, llamado Libanius, aleluya. Y dice que le dijo a un alumno, bendito sea el Señor, y le dijo, cielos, aleluya, digo esta expresión, cielos, pero qué mujeres las que tienen ustedes los cristianos. Refiriéndose, mi amado, era una expresión, aleluya, porque refiriéndose de que aquella madre, de aquel hombre, gloria sea el Señor, se había mantenido casta por más de dos décadas después de haber quedado viuda. Aleluya. Y entonces él ve, mi amado hermano, aleluya, era un hombre pagano, filósofo pagano, bendito Dios. Pero él ve el valor en aquella mujer. Gloria sea el Señor que se guardó para Dios, aleluya. Que se guardaba aquella mujer, bendito sea el Señor. Después de haber quedado viuda a los 20 años, gloria sea el Señor. Ahora en día, mi amado, aleluya, no muchas se guardan, gloria sea el Señor, aleluya. Guárdense, mis amados, aleluya. Guárdense para Dios, bendito sea el Señor. Y aún ese hombre pagano dice, aleluya, reconocía el valor. ¿Por qué? Porque en el tiempo cuando el cristianismo comenzó, aleluya, la influencia del cristianismo, muchas mujeres, muchos hombres comenzaron a dejar la vida pasada, comenzaron a dejar de hacer todo lo que hacían. Había muchas mujeres, aleluya, que aún ellas mismas se les valorizaban por el, aleluya, la profesión que ellas tenían, bendito Dios. Pero cuando comenzó el cristianismo, aleluya, a difundirse, aquellas mujeres se iban convirtiendo, aquellos hombres se iban convirtiendo al cristianismo, aleluya, y iban dejando de hacer lo malo, iban dejando de hacer el pecado, bendito Dios. Y aquellos hombres veían que aquellas mujeres ya no eran igual, que aún ya no vestían igual, bendito sea el Señor, aleluya. Y vemos, mi amado hermano, por la Biblia, por la palabra del Señor, como aquellas mujeres, desde el principio, desde Eva, mi amado, ha estado una mujer al lado de un hombre, bendito Dios, aleluya, para hacer compañía, para hacer ayuda idónea, bendito sea el Señor. Pero se tiene que hacer bien, gloria sea el Señor.
tenemos, mi amado, en el trayecto, en la trascendencia de la historia bíblica. Bendito sea el Señor. La historia de muchas mujeres, gloria sea el Señor. Aleluya. Que fueron irreemplazables, bendito sea el Señor. Comenzaron de una forma, pero terminaron de una forma diferente. Y en el Evangelio, mi amado hermano, no es como usted comienza, es como usted termina, mi amado hermano, aleluya. No es como su vida comenzó, porque nuestra vida pudo haber estado, bendito Dios, en lo más vil, dice el Señor, que de lo más vil le levanta, bendito Dios, aleluya. Para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes, bendito sea el Señor. No importa la vida pasada que usted pudo haber tenido, gloria sea el Señor. Pero lo importante es cómo está caminando. Lo importante es cómo termina su vida. Bendito sea el Señor. Eso es lo importante. Eso es lo que va a valer. Bendito sea el Señor. Eso fue lo que hizo a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, ser mujeres diferentes, ser hombres diferentes. Bendito sea Dios. Aleluya. Entonces, mi amado hermano, aleluya. Muchos estamos corriendo. Gloria sea el Señor. Muchos corren a la verdad, dice, por un premio. Y nosotros estamos corriendo por un galardón tan grande. Bendito sea el Señor. La salvación de nuestra alma. Bendito Dios. Aleluya. Y debemos de correr de tal manera que lo obtengamos. Aleluya. Mire, mi amado, tenga esa seguridad. Camine seguro. Camine firme. Bendito sea el Señor. Aleluya. Para que un día podamos decir, hemos coronado nuestra carrera. Bendito sea el Señor. Aleluya. Con dificultades, con pruebas. Bendito Dios, con problemas, con enfermedades. Pero un día podamos decir, coronamos nuestra carrera. Bendito Dios, aleluya. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida, aleluya. Eso es lo que Él quiere, bendito Dios, aleluya. Él no quiere que muramos en pecado. Él no quiere, mi amado hermano, aleluya, que perezcamos, bendito sea el Señor. Él quiere salvarnos a todos y cada uno de nosotros. Poderoso Dios, aleluya. Maravilloso es el Señor. Así que, mi amado hermano, gloria sea el Señor. Sigamos hacia adelante, corramos, pero